la feria artesanal en Loanco con la irreemplazable explicación de los mismos artesanos de estos productos. ¿Es el congrio? El congrio, congrio colorado. El pibre. La cholga. La cholga. Esta empanada de horno, de cocina a leña. ¿La puede mostrar? Sí. ¿Y esta la hace usted? Yo, no, yo misma. Usted misma la hace. ¿Y usted de aquí, de los bancos? De Costa Blanca. Para mí. A ver, las jaivas cocidas. Aquí está la jaiva cocida. Ya. Aquí cruda, aquí está en cruda, natural. ¿Ah? ¿Estas de cuándo están? Estas son de ayer tarde. ¿Ayer tarde? Sí, sí. Ya, todo el marisco de ayer tarde, fresco. ¿Y todo sacado aquí al frente, por aquí? Sí, ¿no? Claro, todo sacado aquí de la zona. Ya. Todo aquí la calle. Todo fresco. Ya. ¿Y? Acá hay plato preparado. ¿Cómo se llama eso? El mariscal. Mariscal. Sí, platito. Es ulte. Ulte tenemos ahí. Ultecito. ¿Están preparados acá? Sí, son todos preparados acá. Todo de la zona. Oh. Ahí está abriendo una jaiba la señora. Hay mariscales, empanadas de marisco, rosquitas, pasteles, mote con huesillo, todas cosas típicas de acá de la zona. Ya. ¿Y esto es una forma especial de servirse en pasitos así? Claro, es que son pocillitos más chicos, es por el precio. Todos llevan lo mismo, que es ulte, cholga, piure. Y encima se le pone un poquito de cebolla, el cilantro y el aliño. Pero todo es mariscal. Todo es mariscal, claro. Mariscal. Sí, todo es mariscal. Estos son los merengues de hojita. Tengo pan dulce de la zona que lo hace acá. ¿Se hace acá? Sí, todo se hace acá. Las roscas, dulce. Yo voy a sacar pibre. Esta es la peña. Ahí se saca el pibre, se le abre al lado arriba. Ah, usted sabe dónde va la cosa ya. Claro. Y ahí se empieza a sacar. Ya. Ahí salió el pibre. Ah, ya. Aquí. Esta roca tiene por lo menos sus 20 ojos de pibre. Ya. Son un poco duros. Pero ¿qué le vamos a hacer? Se prepara con cholga, con chorito, con ulte. Ya. Todas esas cosas se junta todo. Y eso se llama birraña. ¿Cómo? Birraña. 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 Aquí lo conocen más por el mariscal. ¿Y estos platos se llaman mariscales? Esos son mariscales. Mariscales. Sí. ¿Y esa conchita también es una forma de servírselo? Claro. Eso es para el público, para que deguste. Ah, individual, ya. Sí. Eso ya están a la venta. Eso están a la venta, ¿ya? Sí. Ahora les vamos a servir un ponche de erizo. Este ponche consiste en pisco. Pisco. Pisco, tiene cacao, tiene huevito y tiene leche condensada. Ah, y lo más importante, por supuesto, el erizo. Yeah. El erizo, se saca la lengüita del erizo, ¿sí? Y todo se pasa por la juguera. Se lo recomienda, como le digo, a los varones y sobre todo a los abuelitos. Ah, ya. Yeah. El viagra chileno. Exactamente. Tenemos este mariscal, ya que tiene cholgas, tiene pibre, tiene ulte, tiene lapa y unos poquitos de loco. Ya. ¿Y esto qué es? Este es el ceviche de corvina. Ceviche de corvina. Ya. Este nosotros lo hacemos con cebollita, con cilantro, se deja preparado en la noche con el limón, porque este va cocido solamente con limón. Ya. Y en la mañana, para traerlo, le pusimos la cebollita y le pusimos el cilantro. Ya. ¿Qué está tomando ahora? Ponche de erizo. Ponche de erizo. Sí. Ese dice que es bueno, ¿para qué es bueno eso? Este es para la noche cuando... Pues cuando duerme, que la señora no pasa frío. ¿Bolelea? Claro. ¿Esto de campo, esto? ¡Queso! ¿Y estos quesos también son hechos aquí en la zona? Sí, sí. ¿Aquí también mismo en Loanco? Sí. No, son de Bahuil. ¿De Bahuil? Sí, de Bahuil. Cabrita. Cabrita. ¿Y usted de dónde es? De aquí de Loanco. ¿De aquí de Loanco? Sí, de la capilla Loanco. De la capilla Loanco. Sí. Muchas gracias. Ya. Rosca. ¿Bote con huesillo? Sí. Ponchecito, ¿cómo se llaman los dulces esos? Rosca. 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 ¿Y eso lo hacen por acá? ¿Lo hacen ustedes? Sí, ella misma lo hace. Sí, sí. Ella.